Durante buena parte de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las tensiones bélicas provocaron en algunos países una vorágine constructora de equipos y maquinaria de guerra. Uno de estos países fue la Alemania gobernada por Adolf Hitler. Hizo que se fundieran miles de toneladas de acero para construir aviones, barcos y un sinfín de submarinos. Estos, por sus características, fueron los que más millas recorrieron en aguas enemigas, para perseguir y, de ser necesario, destruir a las flotas enemigas. Por ello, en los anales de lo misterioso y lo inexplicable, el mundo de los submarinos no es ajeno a las leyendas de fantasmas y de fenómenos extraños, que a lo largo del tiempo han hecho que estas naves infundan respeto e incluso miedo a quienes han podido navegar en ellas. Cualquier acción en un submarino siempre ha tenido algo de desafío a las fuerzas demoníacas del destino. La sola vista de una nave de este tipo atracada en un muelle, con sus extrañas formas de monstruo marino, resultan impresionantes. En relación a estas historias macabras, muchos de sus tripulantes sostienen haber escuchado en diferentes fechas y ocasiones misteriosos pasos y voces, a pesar de no haber nadie a bordo, y así como ver marineros y oficiales uniformados que se desvanecían ante la mirada de sus atónitos ojos. Del mismo modo, sentir fuertes corrientes de aire en camarotes completamente cerrados y también que el instrumental náutico se ponía en marcha solo, entre otros eventos extraños que no tienen explicación racional para la mente humana. Pero aún así, las leyendas de barcos fantasmas siempre han estado presentes entre los mitos de los marineros. Porque adentrarse en el océano o en los peligrosos mares siempre ha causado temor al hombre. Y es que el desconocimiento de un medio hostil en el que su vida depende de factores que no están en sus manos, es capaz de doblegar la más valerosa actitud cuando se adentran en el mar durante semanas o incluso meses, a bordo de un submarino sin más vista que el horizonte. Son muchas y variadas estas historias, como la de buques sin otra tripulación que la de los fantasmas de los marineros que perecieron en la nave mientras navegaban, convertidos en almas en pena, destinados a surcar los mares eternamente por haber osado enfrentarse con la fuerza de las aguas y subestimar su poder. Una de estas macabras historias se refieren al submarino U-65 de la Primera Guerra Mundial, cuya extraña historia se inicia antes de abandonar los astilleros de Brujas en Bélgica. El U-65 fue construido en los astilleros de Vulcan de Hamburgo y entró en el servicio activo de la Marina Imperial Alemana el 18 de agosto de 1917. Sus pruebas en el mar se llevaron a cabo sin ninguna novedad, pasando a formar parte de la flotilla de submarinos con base en Bremerhaven. Posteriormente, su misión se desarrollaría entre las islas Shetland y las Hébridas. Algo más tarde, tendría la misión de la vigilancia del canal de St. George en las cercanías de Irlanda. El U-65 desarrolló todas sus misiones en diferentes aguas con éxito. Fue encargado con el número de construcción 90 el 20 de mayo de 1916, conjuntamente con otros 6 submarinos. Votado el 26 de enero de 1917, entró, como dije antes, en servicio de la Marina Imperial el 18 de agosto de 1917. Y desde sus inicios fue protagonista
de una enigmática historia de tragedias, muertes y desapariciones que se inició antes de abandonar los astilleros donde fue construido, ya que al comienzo de la Primera Guerra Mundial se comenzaron a usar los submarinos como medio de defensa porque en los distintos astilleros se preparaban estos sumergibles para participar en la lucha. La sucesiva cadena de hechos extraños durante la existencia operativa del U-65 comenzó incluso antes de poner la quilla en contacto con el mar, cuando uno de los operarios que trabajaban en su construcción falleció tras ser golpeado por una viga. Luego, en una de sus primeras incursiones en mar abierto, tres de sus tripulantes quedaron atrapados en la sala de máquinas, al atascarse en la compuerta que comunicaba con el resto del submarino, y murieron asfixiados por los gases tóxicos. La investigación oficial no ofreció resultados concluyentes sobre las causas del accidente, ya que sorpresivamente, al ir los mecánicos a revisar dicha puerta, esta estaba en perfecto estado ante el asombro de todos. Pero la cosa no paró ahí. Durante una de las pruebas en alta mar con sus submarinos gemelos, el U-63 y el U-64, el capitán ordenó a un marinero la inspección de la cubierta y este, inexplicablemente, desapareció. Según el vigía de la nave, el tripulante se lanzó por la borda y fue tragado por el remolino generado por las hélices. Llama la atención de este extraño y fatal suceso que ocurrió en un día de calma absoluta. En otra ocasión, tras ordenar una inmersión rutinaria a 10 metros de profundidad, su capitán, una vez alcanzada dicha cota, le fue imposible detener el submarino, que continuó su descenso hasta tocar fondo, motivo por el cual la asustada tripulación tuvo que trabajar durante largas horas para tratar de subirlo a la superficie, sufriendo los efectos de una atmósfera enrarecida y de falta de oxígeno. No obstante, el esfuerzo de todos no tuvo resultados, permaneciendo en el fondo del mar durante 12 angustiosas horas. Luego, inexplicablemente, el U-65 comenzó a subir de manera misteriosa. Ante el extraño suceso y pasado el fuerte impacto de sus marineros, el buque fue llevado al dique seco, revisado minuciosamente por expertos ingenieros y mecánicos navales, quienes declararon que se encontraba en perfecto estado para el servicio y de funcionabilidad, por lo que fue declarado apto para el servicio, puesto que las urgentes necesidades de la guerra llevaban a declarar a los submarinos como aptos en el menor tiempo posible. Así que se dispuso al aprovisionamiento y armamento del U-65 para darle su primera patrulla, pero la tragedia no se hizo esperar. Dado que mientras lo equipaban, el último torpedo que debía ser cargado a bordo estalló repentinamente, matando al segundo oficial y a otros 5 marineros encargados en la tarea. Es a partir de entonces cuando la historia se vuelve realmente increíble, dando inicio a una serie de inquietantes apariciones en las que se podía ver a una figura inmóvil en pie sobre la cubierta con los brazos cruzados, que todos los testigos identificaban como el segundo oficial muerto en la explosión. A partir de entonces, en diferentes ocasiones, varios miembros de la tripulación aseguraron ver al fantasma del oficial muerto trágicamente. En otra ocasión, regresando a la base después de haber efectuado un patrullaje por el estrecho de Dover, en el momento en el que el capitán dejaba el puente de mando, este fue alcanzado por una metralla aérea, resultando muerto en el acto. Ante esta normal situación de hechos, comenzó a circular el rumor de que el U-65 estaba embrujado, y la mayoría de sus tripulantes solicitó el cambio a otro buque
por lo que el alto mando naval decidió mandar a un capellán para bendecir el submarino. Vale decir que el nuevo capitán del submarino se encontró con un panorama desolador, en el que la tripulación estaba totalmente aterrorizada. Únicamente deseaba abandonar aquella nave siniestra. En un intento de levantar la moral, el capitán accedió a que el capellán bendijese el submarino, pero en el siguiente viaje iba a resultar más trágico, pues al parecer el mal se negaba a abandonar la nave. Una noche, el jefe de torpedos debió ser reanimado por sus compañeros tras haberse desmayado. Cuando este recobró el conocimiento, explicó aterrorizado que pudo ver con sus propios ojos al fantasma del segundo oficial de pie con los brazos cruzados encima de la cubierta de la proa. Otro marinero relató posteriormente la misma historia antes de desertar y desaparecer para siempre. Tiempo después, el vigía de estribor vio a un hombre uniformado que se encontraba en la proa con los brazos cruzados mientras las olas lo atravesaban. Los marineros empezaron a llamarlo a gritos y cuando éste se volvió, todos pudieron comprobar que se trataba de aquel segundo oficial fallecido tiempo atrás. Los inexplicables incidentes siguieron sucediendo sin cesar. Durante otra misión, se cuenta que el jefe de torpedos no pudo soportar la impresión que se llevó al ser rozado por el espectro y se suicidó. Meses después, al ser atacado el U-65 con cargas de profundidad, se dio orden de inmersión. Y llegado el momento, el submarino se negaba a obedecer. Mientras tanto, una luz verdosa se movía en el interior, mostrándose el espectro a todos los marineros. En medio del terror, uno de ellos comenzó a gritar diciendo que el fantasma le había acariciado la mejilla con unos dedos helados. Finalmente, el submarino logró alcanzar la superficie y partió destino a su base. Pero la tripulación, aterrorizada y absolutamente convencida de que convivían con un fantasma, se negó a embarcar nuevamente, por lo que tuvo que ser sustituida. Toda esta sucesión de extraños acontecimientos, accidentes y muertes a bordo en tan corto periodo de tiempo habían sido silenciadas por la cúpula militar, pero acabó llegando a oídos de los altos mandos de la Marina Imperial. En la siguiente patrulla, un tripulante se suicidó, uno de los artilleros se volvió loco y uno de los ingenieros encontraría la muerte en el mar. El destino final del U-65 quedó envuelto en el misterio debido a que se perdió el contacto por radio con la tripulación. Pero en tiempo de guerra, que un submarino desaparezca sin dejar rastro no era algo raro. Pero esta historia tiene un final sorpresivo. El 10 de julio de 1918, el L-2, un submarino norteamericano, divisó un submarino alemán navegando a la deriva frente a las costas de Irlanda, según parece, probablemente ya de regreso. El U-65 fue avistado por el L-2, por lo que se dispuso a atacarlo sin demora. Pero no llegó a ser necesario, ya que no llegó a concluir su maniobra de acercamiento. Cuando el oficial del submarino americano estaba a unos metros, vio cómo el U-65 explotaba. El capitán americano declaró que momentos antes de la explosión pudo ver en la proa la figura de un oficial de pie, con los brazos cruzados, mirando al horizonte. Más tarde, el almirantazgo alemán comunicó oficialmente la pérdida del U-65
junto a sus 34 tripulantes. Consta en los informes de la Marina alemana que en determinados momentos el U-65 efectuaba maniobras inexplicables, escapándose del control de los navegantes como si estuviese controlado por fuerzas no visibles. Esta siniestra historia tuvo lugar entre los años 1916 y 1918. Desde entonces y a lo largo de mucho tiempo, los marinos aseguran haber visto en el Atlántico lo que parecía ser un extraño y viejo submarino con nuestro oficial de pie, con los brazos cruzados en la proa. ¿Quién sabe? A lo mejor todavía el U-65 y su tripulación siguen navegando los mares. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.